Digo, Marcelo, ¿otra vez? Bien, estamos con Ignacio Iturralde. Bueno, tú lo has dicho en otros partidos, todas son finales, todos son partidos complicados. El equipo de Cerro Largo venía en buena racha, quizá eso es lo que hace más importante este triunfo. Sí, sí, como decís vos, son todos partidos muy difíciles, complicados. Creo que lo que le hace más difícil es la cancha esta. Está difícil jugar en este chiquero. Ya hace dos semanas que estamos jugando arriba del barro. Me parece que no está bueno para nadie. También pedimos la colaboración con Cerro Largo para que calienten afuera de la cancha y no les importó mucho y calentaron adentro. Creo que tenemos que empezar a pensar un poco más en la salud de los jugadores y los jugadores y que los escenarios estén acorde. Creo que lo más importante es el equipo, que juega en cualquier lado. Que esté como esté la cancha, el equipo intenta, juega. Y como te digo siempre, eso es 100% meritorio de los jugadores. Yo les doy la libertad para que tomen decisiones, pero la verdad no se apartan en ningún momento de la idea ni del modelo, así que en ese sentido el mérito es de los jugadores. Intensidad, te vimos varias veces pedirle a los jugadores lo que pretendés. Sí, sí, queremos ser un equipo intenso, trabajamos para ser un equipo intenso, sabemos que no nos sobra nada y si no somos intensos no somos competitivos, entonces en ese sentido es lo único que no negociamos, la intensidad. ¿Se lo ha visto un equipo fuerte, sobre todo de atrás hacia adelante? Sí, por suerte estamos siendo sólidos, nos está costando un poquito la última zona, quizás el último pase o la zona de finalización nos está costando un poco. Pero contentos por los puntos que sacamos, contentos por sortear todas estas adversidades y bueno, seguir trabajando, pensando en el futuro y de ver si podemos corregir todo eso. Bueno, muchas gracias, Nacho. No, gracias a ustedes. Ahí estaba. Bueno, perfecto.